Amigos de Maxivisión, quiero contarles que me encuentro en la lección de Señorita Antigua 2017-2018 y por supuesto quiero invitar a todos ustedes para que se queden conmigo a ver la lección más esperada de todo el año por todos los antigüeños y todas las antigüeñas. Únicamente por acá, por Maxivisión, lo que tú quieres ver. Amigos de Maxivisión, me encuentro con Sergio García, quien nos va a contar el día de hoy a quién viene a apoyar esta hermosa noche. Bueno, buenas noches, pues acá venimos apoyando a Cintia Martínez, esperamos que ella pueda ganar este evento. La verdad es de que las candidatas están muy bonitas todas, pero en especial venimos a apoyar a Cintia Martínez. Bueno, pues amigos, ya escucharon a quién viene a apoyar Sergio García. Amigos de Maxivisión, me encuentro con Katherine esta noche y quiero que nos cuentes, Katherine, esta noche tú a quién vienes a apoyar. Yo vengo a apoyar a Yanni Barahona. A Yanni Barahona viene a apoyar a esta chica. Y seguidamente quiero que me cuentes, si tú tuvieras a Yanni aquí enfrente de ti, ¿qué palabras le dirías esta noche? Que ella es una ganadora, no importa si gana o pierde. Bueno, seguro va a ganar. Bueno, Katy, ¿y qué esperas de una verdadera reina que pueda representar verdaderamente a la antigua Guatemala? Yo espero de la verdadera ganadora que ella apoye mucho a la ayuda social. Eso es lo que espero de ella. Amigos de Maxivisión, me encuentro con dos caballeros miembros del jurado calificador y pues para empezar esta pequeña entrevista quiero que me cuenten cuál es su nombre. Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Roberto Bautista, Mr. Guatemala. Hola, mucho gusto, amigos de Zacatepeques y de la antigua Guatemala, mi nombre es Oscar Flores y soy el organizador del evento Miss Guatemala Latina. Un gusto la verdad tenerlos por acá y quiero que me cuenten de otra forma que si ustedes conocen a las chicas que están participando esta noche en el certamen de Señorita Antigua 2017-2018. Bueno, le hemos seguido la pista a todas las chicas por medio de las redes sociales, tenemos una percepción de ellas, pero realmente no las hemos querido conocer en persona porque es mejor tenerlas el día de hoy fresca la idea de cómo son. Creo que no hay que tener una percepción anticipada para poder calificar de una manera más fresca, de una manera más honesta y de una manera más sincera. Bueno, esa es la forma de pensar de los jurados calificadores por la cual ellos no conocen a las chicas esta noche. Oscar, ¿nos puedes contar qué es lo que ustedes ven al momento de calificar? ¿Qué es lo más importante en lo que ustedes toman en cuenta? Bueno, para nosotros es importante la belleza integral. Aquí lo que se busca es una mujer bella e inteligente, pero que también pueda representar con gracia y aplomo la belleza de la mujer antigüeña, porque ella no solo se queda como reina local el día de hoy, sino que participa en el certamen de Reina Nacional de la Independencia y posiblemente la tengamos en Miss Guatemala Latina también. Así que hay que seleccionar una buena candidata que haga un buen papel durante un año. Una reina de belleza no solo es la que gane esta noche, sino una mujer preparada que pueda con mucha entereza entregar la corona al año siguiente y haber cumplido y con la satisfacción de haber hecho un buen reinado durante un año. Eso es lo que vamos a buscar. Nosotros no las conocemos precisamente porque no tenemos ningún vínculo con ellas, estamos externos a ellas y hasta el día de hoy vamos a hacer nuestra calificación en aspectos de belleza, elegancia, distinción, manejo de cámaras, manejo de su desenvolvimiento escénico, etcétera. Bueno, pues ya saben, amigos, a seguir la página Miss Guatemala Latina. Y por supuesto, nosotros nos quedamos viendo más de lo que es el certamen de Señorita Antigua 2017-2018. We'll be right back.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Señorita Antigua 2017 es Cintia. Noche nos encontramos con Gianni Barahona, quien representará durante 365 días del año el título de Señorita Perpetua Rosas. Gianni, felicidades primero que nada, y quiero que nos cuentes que yo sé que miles de emociones invaden esta noche tu vida. Cuéntanos, ¿qué se siente ser la nueva representante de la Señorita Perpetua Rosas?
Bueno, pues quiero agradecer a todos, primero a mi familia, a mis amigos por estar aquí. Y pues solo me queda decirles que haré lo mejor que pueda y el mejor trabajo. Siento una gran felicidad en mi corazón y pues estoy bien contenta. Muchísimas felicidades, Gianni. Yo sé que lo hiciste re bien, te luciste en el escenario. Y pues quiero que nos envíes un saludo a todos los amigos que nos están viendo por Maxivisión. Bueno, pues un saludo para todos los amigos y todos los televidentes que nos ven por Maxivisión. Recuerden que estamos en la Antigua Guatemala y pues es un canal a todo dar. Esto fue transmitido por Maxivisión, lo que tú quieres ver. Amigos de Maxivisión, hoy nos encontramos con Cintia Estrada, quien ha sido electa esta hermosa noche como Señorita Antigua 2017-2018. Cintia, muchísimas felicidades de parte de los amigos de Maxivisión y quiero que nos cuentes cómo te encuentras, qué sientes tú esta noche. Muchas gracias a Maxivisión por darme este espacio de entrevista. Pues la verdad es un entusiasmo que no se puede dar a conocer tanto, pero la verdad estoy muy emocionada. Gracias a mi familia por apoyarme en todo momento. Muchísimas felicidades, Cintia. La verdad es que lo hiciste muy bien en la pasarela, dejaste todo en la pasarela, así que muy merecido el título. Quiero que nos envíes un saludo a todos los amigos que nos están viendo por Maxivisión. Bueno, un saludo a todos los amigos de Maxivisión. Espero que sigan viendo Maxivisión, lo que quieres ver. Muchísimas gracias, Cintia. Hasta la próxima.